¿Cómo está? Lo estaba esperando para compartir con ustedes este Malbec de San Rafael, que yo ya tengo servido mi copa y bueno, mientras usted lo va sirviendo, yo le cuento lo que veo en ella, ¿le parece? Bueno, a la vista encuentro un vino de un color atractivo, un rojo intenso, con tintes violáceos, que al agitarlo en la copa, el vino danza muy elegante en ella y cae suavemente por las paredes de la misma. Vamos a ver en nariz qué nos cuenta este vino. Y en nariz están expresados todos los descriptores de la variedad. Los más importantes, los más destacados que yo encuentro, la mermelada de ciruela negra. También hay algunas violetas, que es un descriptor, las violetas. Y al agitarlo, también van apareciendo los aromas de la guarda, como es una crema de avellanas, un café recién molido, también algo de vainilla. Es muy complejo en la nariz y muy atractivo también. Vamos a ver en la boca qué nos cuenta, qué nos dice este vino. En boca es bueno, como siempre le cuento, pasearlo por toda nuestra boca para detectar si tiene alguna arista, algo que nos moleste. Y en este caso es un vino de taninos muy dulces, es muy amable en boca. Se vuelven a destacar los descriptores de la variedad, como son las frutas de mermelada, la ciruela. Y mientras voy contándole esta parte del vino, van apareciendo en el final de mi boca los sabores de la guarda, los sabores que le otorga la barrica a este vino que tuvo una guarda, digamos, en barricas de roble francés y americano. Espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo vino.